Nice, muy bien, gracias. Uh, thank you, Roniel, muchas gracias. I forgot about that. <laughs> okay, alguien más? Si, si no está bien, pero solo quería compartir. ¿Ven? Anybody else? Okay, alguien recuerda lo que yo iba a intentar? Does anybody remember what I was going to try and do? The morning, right? La mañana. Okay. Okay. Primero, mi esposa. Se despertó enferma, so it's not my fault. Okay, so, right, my wife woke up sick, so it wasn't my fault, and I had to work, y yo tenía que trabajar, y también llegamos a las 11 y algo, porque después tenemos que ser uno de los últimos, entonces ya, you know, empezamos mal por la noche, y yo sabía que ya iba a empezar mal por la mañana, so I was like, oh, whatever. So, por lo menos aproveché un poco más. Yo pensé, hablando de lo, lo que tú dijiste, que tu hija, tenía, tu hija ¿verdad? tenía una experiencia que oyó el Señor, and I want to say, yo, I thought, that my kid said the same thing. You know, la parte la parte lo que hablamos ayer era el 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 la aplicación es ser sensitivo a momentos y aprovechar el momento. Eso fue verdad ayer. You know, be sensitive to moments and just take advantage of the moments, really simple. So yo pensé que él me dijo eso. I thought he said I was in worship and I and I felt something. I'm like, "Uy." So yo I remember that I was like, "All right, hey, antes de dormir ahí nos sentamos, you know, hicimos la rutina y le pregunté, "Hey, so what did you feel?" ¿Did you feel God say something to you? ¿Did, did you feel something? Well, ¿What was it? Y me know ¿sentiste al Señor? Ok. Me dijo, después de las canciones, miré y había una muchacha. Y me dijo, oh, no. No, 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 stop, go to sleep, you know, go to sleep, okay, so yo pensé que iba a tener una buena experiencia, pero whatever, it is what it is, it is what it is, pero aunque atenté, I tried, okay? I tried, I did try, traté por la mañana, I did try, pero it is what it is, so hoy no fue otra vez, you know, she woke up sick and said that didn't help, and so I wasn't ready, I wasn't ready, no estaba listo para eso, so Uh, so, Entonces, un, un repaso, vamos a poner un, alguno de los repasos, y si podemos ponerle el slide, por favor. Era el primero, era que, it's, uh, remember some this review, if they're whatever stage or phase they're in, don't have this approach and says, hey, it'll pass. No, don't miss it, ¿verdad? Entonces, hablamos que si está en eh, si un, un momento difícil, de que no pienses, es una etapa, va a pasar. No, es una etapa, no. Pierdes. no lo pierdas no te la pierdas entonces a, hablando de los números van a medir el tiempo cuánto tiempo hay cuánto tiempo te queda y you no know, hay que aprovechar el tiempo vimos uh, todos los diferentes números tres, 936 semanas que para muchos nos, nos, de nosotros tenemos menos right? tenemos menos so be, can we put the, the numbers up y también era los 3.000 en la casa aprovechando ayer hablamos cómo mejor aprovechar esos momentos en la casa también en la iglesia aprovechar igual y combinar Los dos. We talked about how to combine all of those things. And so, yo, yo no planeé esto, I, I didn't plan this, but so far in three days in, ya como tercer día, yo siento que hay una palabra que el Señor quiere compartir. I really do feel that three days in, I feel like there's something, I didn't plan this, and I feel like this is what God wants us all to walk away with. Y es el versículo que hablamos, que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. I can do all things in Christ who gives me strength. we need to remember that when dealing with kids right tenemos que nunca olvidar esa promesa cuando estamos tratando verdad con niños sabiendo que todo lo puedo en él que me fortalece dónde viene la sabiduría dónde viene la fuente no de mí de él right so we remember we can do all things knowing that what's the what's the source it's not my strength it's not my wisdom It's in him. I'm relying on him to help me to take advantage of the little things. Y hablamos que aunque todo podemos Right? Even though no, I can do all things doesn't mean we have to do everything right away. Hablamos que do something. There is something you can do. See, si cada padre puede hacer algo, algo, something. And so here we're gonna talk a little bit. If we can skip down to um, the one that says number one. cosas Today we're going to talk about six things that kids need over time, okay? Six things that kids need over time. And this is going to be the first one, el obvio. Okay, vamos a empezar con the, the obvious one, all right? What do kids need over time? Number one, they need, ¿qué necesitan? Amor, love. I don't care which one you said, English or Spanish, it's all good, all right? They're both correct. Cada niño, cada persona necesita amor, ser amado. Every kid needs to be loved and know that they are loved. And here we said, here they need love to give them a sense of worth. They need love, amor para darles un sentido de valor. El amor le da valor. We talked about this that the older the kids get and the more they start to process and look at others and wonder, do I have friends? What they're really asking is am I loved? Am I worth having friends? Cuando se ponen un poco mayor, muchos niños hasta muchos adultos se quedan en esta etapa, right? Entonces dicen y están miran y tengo amigos, pero cuando ellos están preguntando si tengo amigos, que están preguntando, ¿hay gente que me ama? Y también si están preguntando eso, están diciendo de una forma yo You know, vale. Am I worth having friends? You know, do people like me? You know, yo no sé cómo ustedes. Yo sé que I know that I'm the only one, right? Yo soy el único que uh, you, you do compromises to fit in, right? So people can like you, right? Yo soy el único que hace esas cosas, verdad? Que hacemos compromisos de vez en cuando para ser aceptados por la gente, right? Para ser amados. Yo soy el único, ¿verdad? Please help me. Okay, because if not, si, si, si era el único, entonces, wow, okay, we we're going to have a situation. Okay, I know I'm not. I know we all do that. And so kids are like that. And so here's super basic, muy básico, pero es lo más importante. Es el amor. It is love. In fact, love for us, all of those questions that we've been talking about, todas las preguntas que los muchachos están preguntando, que estamos hablando, el, en la respuesta tiene que venir con amor. our answers have to come from a place of love it doesn't matter what question they're asking in fact you can almost give them wrong answer but if your answer is done in love and they know they love you that makes a difference you know yo sé que alguno muchas veces no, no nunca vamos a tener la, la respuesta correcta y perfecta pero si damos todas esas respuestas y si viene de un lugar de amor y ellos saben que nosotros lo amamos aunque es duro fuerte vale Okay, it's super important, super important, and so here he says, uh, we talk about different all the motivating questions that they have, and and there's this one thing that I want to say. Algo que quería decir. You can't love if you are not loved. Es muy difícil amar otra persona si tú mismo no, no te sientes llenado, right? Que el 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 cubo, el vaso tuyo si no está lleno, es más difícil, más difícil para poder tener la energía y la, y la habilidad de poder. Amar a otros, Right, and so that's why for us, like if we want to make sure kids need love, los muchachos necesitan amor. Entonces, that means that we have to make sure we fill our cups up with love before so we can have something to give. Nosotros tenemos que llenar nuestro vaso, nuestro corazón con amor para que los muchachos, cuando ellos van buscando, hay algo para recibir. And that, I mean, for me as the pastor, I'm going to give you my answer. And para como pastor, les, les digo que el mejor amor que necesitamos, the only love that we need, the best love that we need, is Jesus, it's God. It's the love of God. Because when you have the love of God, the love of God is going to fill in the gaps of all the other loves that might not be playing their part. Si tú tienes el amor del Señor, eso va a ayudar a llenar las otras áreas donde hay gente que se supone que tienen que. amarte que no, se, no te están amando. Mami, mean, todos, todos somos adultos, we're all adults, and so yo conozco adultos que todavía como adultos no sienten el amor de sus padres que están ya un poco más viejos, o oh, si ya los padres ya pasaron y no tienen otra oportunidad de poder hablar con ellos y si quedaron mal. I know of adults that still, they're adults and they still feel and want the love of their own parents, but their parents are either too old or, or maybe they've, they've died and they passed on and then they can't fix that. Bueno, el, 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 el amor del señor puede sanar esas heridas. The, the love of God can fill and heal that. So también si si que están casados, you know maybe your marriage is not the best, it's not that great. Maybe, you know, la relación entre ustedes, si, si tienes un, una pareja si no está muy bien, el amor del señor va a ayudarte no solamente con esta relación, pero con la otra también. God, the the love of God is to help you with both relationships to balance the, both of them. especialmente si, has, si han divorciado y ahora has casado otra vez y ahora es padre de un hijo, una hija que no es tuya. Right? so that's also another one. How can you if maybe you've divorced and you've gotten together and you've married someone else and now you have to be a mom and a dad to somebody else's kid? El amor del Señor te va a ayudar en esa circunstancia. The love of God is going to help you to be able to love someone else that wasn't even yours. He needs it. And so, eso es algo también. Y, and this is something that I, I'll try to tell. Um, I'll try to tell a lot. Yo, yo siempre le, le digo este consejo. If, if, you, if you're married, so, esa persona, si, si tienes una pareja o no, no importa. Actually, you, you can apply this in a different ways. But if you, if you want to love your kids, you know a great way to love your kids? Let them see you love your spouse. Si quieres amar a tus hijos, una forma donde tú puedes amar a tus hijos, ama a tu esposo. Que ellos te vean. A amar a tu esposa, amar a tu esposa. No, si, si no están casadas, si, you know, bueno, que ellos te vean amar a tus padres, a tus amigos, right? whatever, que ellos te vean amar, okay, a alguien. No importa. If, so it doesn't matter if you're married or not. Let them see you and how you love others. That's a big one. No solamente que ellos se sienten que usted que usted los ama, pero que también somos un modelo, un ejemplo de amor. You know, it's not only do they need to know that you love them, but also, also you can be an example and a model. So this one's super easy. Vamos a bueno, super easy. I mean, amor es fácil y no fácil a la misma vez. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Here's another one. Let's do another one. So one thing that kids need over time is love. Algo que los muchachos necesitan con el tiempo es amor. Number two, number two, stories. Kids need stories. To give them a bigger perspective. Los muchachos necesitan historias para darles una mayor perspectiva. Did I write that wrong? Perspectiva. Ahí, aquí lo escribí mal. Allí mejor. Okay. So, uh, perspectivas. Now, ¿me entienden? Do you understand this one? Now, this one, hay muchas cosas que podemos uh, hacer y usar. There's a lot of ones that we can do here. For example, let's say, vamos a hablar en la, en la casa. At home. Okay, at home. Uh, do you do you ever tell kids your stories of your family growing up? Asco compartes historias con cuando tú eres niño ni fuiste niña en esa misma edad que hiciste? right? I mean, muchos de nosotros. There's a lot of people here that probably immigrated from a different country not too long ago. Hay muchos que están aquí que vinieron de otro país. And so tell them the history of of of, your, of this foreign land that they don't know of. Dale la historia. You know, I, I want to tell you one of the biggest things, one of the, the coolest moments that I had, or one of the momentos, you know, favoritos míos con mis abuelos, era hablando de la familia, hablando de qué you know que hacían cuando ellos tenían la misma edad, right? I loved hearing stories about who we were, about what they did, toda la adversidad que, que tenían que confrontar, all of the adversity that, that they had to face. When I heard those stories, I'm like, wow. That's my family. Esa es mi familia. Wow. Y no, lo bueno y lo malo también. So, I, you know, sometimes the kids need the bad stories too. They need to know, ya, yeah, la tragedia, you know, para no repetirlo, right? Hay todo. They need a little, you know, obviamente no vamos a decirle eso a muchacho de seis años, cinco años, I don't know, right? Depending. You don't want to give them nightmares tampoco. You don't want to give them así diluvios. Pero, those stories, your family stories are huge. Do your kids know? Do your kids know how how you met your how you met your wife, how you fell in love, how the proposal stories? Los muchachos saben cuando tú te casaste o cuando uh, you know alguien se, you know se uh, no prometió, you know la palabra. Oh, sí. Okay. I was play. Okay. So, ellos saben esa, those are super important. Esas historias son muy importantes porque le dan una gran perspectiva de cosas que ellos no lo vivieron y como son reales even cooler, right? And because they're real stories, they're like, wow. You know, that's that's my family. That's pretty cool. You know, uh, there was hay un cuento donde los se supone. Yo no sé si hay también una historia falsa que inventaron. I don't know if this is fake news from one of my own family members. No sé. Pero se supone que los sotolongos éramos marquises en España. Okay. So it's a, apparently we were marquises and royalty in Spain y tenemos un castillo en Cuba. Then we had a castle in Cuba que ahora es un cárcel, right? Whatever. is now it's a jail. I don't know if that's true. You know, si es la verdad, pero I think it's cool. You know, whatever, and so I think it's really nice. So la historia nos ayuda a poder conocer dónde vino. You know, y, y especialmente si ustedes tienen una historia viniendo de otro país, Mamá, por qué, por qué ellos pueden aprender del mundo y aprender de usted también. They can learn about the world. and They can learn about you. So those are really cool. Do you share those stories? Do you talk about those stories? Funny stories about your grandparents? Uh, you know. diferentes cuentos de los abuelos o cualquier cosa, those are all really cool ones. Otro, y este es un cuento que sí en la casa lo, lo debes compartir. Si eres cristiano, tu testimonio. If you're a Christian, your testimony. Do your kids know the story of how you came to faith in Christ? Los muchachos saben cómo tú viniste a los pies de Jesús y Cristo? Ellos saben por qué tú crees? Do they know why you believe? Esa historia, that story, I mean, el, el, it's, it's worth its weight in gold. I mean, vale mejor que el oro. Mejor que el oro. Porque sabes que, you know what? Your kids are going to be in a similar scenario, thinking and processing. Right? ¿Qué pasa si los muchachos se van a encontrar en la misma momento? Entonces, eso es un testimonio, es una historia buenísima que le puede dar perspectiva. Great perspective there you can give. Now, obviamente, aquí en la iglesia. Tenemos, ¿cuáles son los cuentos y historias que estamos compartiendo? Here in the church, what's the number one story that we're always telling? Right? Del Señor, right? La Biblia. Eso es la historia del amor de Dios. I mean, that's a story that we always tell. Because we want them to get a bigger perspective of who God is. And that a bigger perspective of themselves, that God loves you, too. And he did this all for you. Queremos también que ellos normalmente agarren una perspectiva del Señor, pero también de ellos mismos y lo demás también. So, stories really 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 good. oh, uh, ya voy también con con esta antes que vayamos al próximo paso. Here's the next one that before we go. We talked about how there's a lot of kids who grow up in the church and walk away from the faith after they graduate high school. hablamos que yo creo que es el, los números son como 70 hasta 80 de muchos niños que crecen en la iglesia en la, en, en la fe ya cuando son adultos ya paran de, de, de creer and, and here's one another reason why a lot of times a lot of times they leave this story they leave the story of the bible because they feel like the world is telling a better story and they want to be a part of it me entendieron lo voy a decir tratar de hacer lo mejor posible Sí, ¿por qué ellos están dejando la historia de la Biblia y del Señor? Porque ellos creen que lo que el mundo, la historia que el mundo ofrece, es mejor. Es más more exciting. Es más wow. No, yo quiero pertenecer. I want to be a part of that. This is boring. This is. Eh. So otra vez tenemos que no solamente pensar en cuáles. You know, hay un dicho que okay, see if I can que this right. how you say, like how you say things what you say matters what you say matters lo que tú dices vale muy importante how you say it matters too cómo lo decimos vale también porque le podemos decir hey god loves you and he has a plan for your life le podemos decir ¿sabes qué dios te ama y tiene un propósito para tu vida that's not inspiring you know that's not that doesn't sound fun at all so qué decimos y Como muy importante. So, las historias, los niños necesitan historias, historias. They need stories to give perspective. All right, can we go to number three? Número tres. They. Okay, this one's good. I think the parents, los padres lo hagan gustar, los niños no. Ready? They need work. Tienen que trabajar. Okay, they need work so that they feel significance, Or to give them significance. Ellos necesitan trabajo para darle significado. Es right? They need work. It's okay. Now, no estamos diciendo que, you know, sacan la de la escuela y ponla a trabajar para ganar dinero. I'm not saying that neither. No, please don't, Uh-uh. Right? But they need work. Ellos tienen que hacer algo. Porque, a I mí mean, muchos sabemos. Un muchacho que no tiene nada que hacer, va, se va a encontrar problemas, right? And so, a kid with nothing to do. Is going to find themselves in trouble because they're bored. están And so, as parents, as grandparents, whoever, as aunts and uncles, what are we doing? Let's give them something significant. Vamos a darles algo significante para hacer. And here's this one thing too to challenge you guys, to challenge even me. Para mí, yo también porque estoy aprendiendo con ustedes. Yo no soy perfecto. Yo estoy tratando de aplicarlo como tú. So here's something that I've learned that's inspiring me. Kids will not feel significant. Until you give them something significant to do. Lo voy a decir en español, vamos a ver si lo digo bien. Los muchachos no se van a sentir significantes si no tienen nada significante hacer. ¿Vale? All right. Claro. Importante. Importante. They're not, so you have to give them something important to do. Y que ellos saben que es importante. Para que ellos se sienten importantes. So they can feel important as well. So for this, this could be uh, chores. Los quehaceres que se hacen en la casa. You know, maybe for some of us, we just told them, hey, you just got to do it. Why? Because I said so. Tiene que hacerlo porque te dije. All right? I don't know. Pero try to give them a why. That, piénsalo, ¿por qué, you know, por qué debes hacer esto? ¿Por qué debes bañarte todos los días? Right? I don't know. It's like, why should you take a shower every day? I don't know. Whatever los chores, cual, you know, enseñalo que la responsabilidad es importante. Show them that responsibility is important. And there's things that you can do, whatever. But chores are important. Que hacer es muy importante, muy importante. Es algo que podemos hacer. Now, obviamente muchos y bueno los que hacer no sé, algunos uh, aquí you, you have your kids do chores here and there some estamos tratando we're, we're trying to get uh, we've taught our kids they don't do it right all the time okay but they do their own laundry that's something we try to do ellos hacen su, su lavan su ropa so, si el el mayor de nueve años él es porque es más grande él puede él puede sacar la ropa de la lavadora y ponerlo en la secadora los dos chiquiticos de siete y seis ellos tienen que poner, you know, el detergente y todas las cosas y la ropa, separar la ropa. Ellos saben cómo hacer eso. Nene, por el nene. Una vez me lo encontré en el, I, I couldn't find them anywhere. Yo no pude encontrarlo en ningún lugar. Y, tú, y como padre, ¿tú sabes que el sonido que tú nunca quieres oír? Silencio. You know, if you're a parent, the one sound that you do never want to hear is silence. They were supposed to be doing laundry. I couldn't hear them. Ellos se supone que estaban lavando la ropa, no pude encontrar. Estaban en el patio con los tie Pods, eso, con las cositas, pero estaban explotándolo, tirándolo contra la pared, throwing them against the wall. Psh. Look at the colors. Mira todos los colores. I was like, that bag was $13. <laughs> I was like, no. no. Oh my gosh. And so, bueno, that was culpa mía. Maybe you can say it was our fault. Maybe I guess they ran off. But, so, en, en ayudar y darle un. un a motivar a los muchachos a hacer cosas importantes no lo van a hacer perfecto la primera vez maybe y no sé depende de si eres mejor maestro que yo i don't know so having the kids do significant things won't always go perfect won't always go easy una vez lavando ropa metieron demasiado y agua se me salió en la cocina right and so they they put too much stuff one time but then now they learned i had to teach them okay that's not what you do okay and so whether so cualquier cosa i don't know what it is pero think about it think about if they have chores Is there something else they can do? And then, is there something important? ¿es algo importante? ¿Ellos pueden ir, coger el correo? I don't know, is, is, is it, do they feel important going to get the mail? You know, do they feel important taking care of the dog, cuidando la mascota? Like, pregunta. ¿Ellos se sienten, le estás dando algo importante que hacer? Think about that. Think about that. How can I give them something important? y que ellos sientan que que ellos saben que es importante. Obviamente también ellos tienen trabajo en la escuela, o so eso es algo que puedes motivarlos también y ayudarlos a poder desarrollar um, o algo también un, un trabajo, another job that you can do is volunteering, es voluntariado como familia, you know, obviamente en la iglesia ofrecemos momentos donde un niño puede servir You know, no, nosotros no pensamos que los niños son la iglesia del futuro, son la iglesia de hoy. Like here, we never say that the kids are the church of the future, they're the church of today. So we try to motivate the kids to start serving now, volunteering. Porque, you know, motivándolos al servicio, porque si ellos saben e aprender de, de joven en servir, no para ellos mismos, pero para servir uh, para otra persona. Right? If they can learn at an early age, to care for others, to serve others, they're going to feel important. Ellos van a sentir muy importante, sabiendo que ellos hicieron un impacto en otra vida o haciendo algo más grande que ellos mismos. So that's huge. Pero también como ustedes, como familia, ustedes no tienen que esperar que la iglesia organiza algo. You don't have to wait for a church to organize anything. Saca a los muchachos y, y pueden ir acá, you know, mira el, en, en el internet. ¿Cuáles son momentos o oportunidades en, en el vecindario, en la ciudad, donde ustedes pueden hacer algo? Hacer algo como familia, sirviendo juntos y que ellos sepan que es importante. So that's another one. You don't have to wait for churches to organize volunteer events. Find something in your community. Find something that they care about. En, encuentra en, algo donde a ellos le importa. Hey, you know, algo uno, una justicia a los animales, no sé. Find something that they care about and help them do something about it. Ayúdalos a encontrar algo que a ellos le motiva y ayuda, ayuda, a ellos a hacer eso porque eso le va a ayudar a conectar. Eso le va a conectar y ser significado, you know, ser, ser importante. You know, you're going to feel super important. Um, eso también, doing this, giving them jobs, they're going to develop skills, eso también ayuda a desarrollar, no um, sé qué hacer, me estoy confundiendo. Okay. Uh, skills, por favor. Habilidades, habilidades. Ah, gracias, okay. No solamente ese trabajo le va a ayudar a poder desarrollar diferentes habilidades, pero es cualquier cosita y puede ser hasta lo más mini, lo más simple que, hey, ¿qué as simple es as this, Let's write a thank you letter for our mailman. Go, ¿sí? Vamos a escribir una carta de, de gratitud para la, el, la, el cartero que va a venir o, o para tu maestra. Eso es, I mean, simple, something super easy. So, anyways, ese es el tercero, trabajo, okay? So, si los muchachos no les gustan más trabajo que le estás dando, okay? Don't blame me, okay? So, don't, don't come running to me. Now, all right, so, all right. Uh, Number cuatro, hay dos más, rapidito. This one should be, this one's be pretty cool. I don't know if you've ever thought about this. No sé si han pensado en este, pero fun. Kids need fun. Over time, they need fun. If they're not having fun, they're not gonna want to do anything, right? The fun helps them to give connection. La diversión. Porque los muchachos necesitan diversión para darles conexión. Conexión con ustedes, con diferentes personas. Fun. I mean, when the, there's a level of fun and enjoyment and excitement, it's good. So, for example, if you're volunteering, we want to make that volunteer experience. Fun. Si vamos a servir, voluntariar algo, queremos que esa experiencia sea una buena, una buena, porque eso también no solamente van a hacer sentir importantes, no solo going to feel important, pero también van a hacer las conexiones con su propósito y su fe. They're also going to make these connections between like their faith and their purpose. How does my faith look like in action? ¿Cómo la fe, fe mía se ve en acción? So all of these are super cool. Now, y esto también puede ser super simple. This could be easy. This could be game nights at your house, board games, uh, uh, juegos de mesa. ¿Algunos de ustedes uh, hacen eso? ¿Hay juegos hay cosas que hacen como familia divertidas? I mean, puede ser ir a las películas. No importa, whatever your family likes to do. But find things as a family to do that's fun. Para nosotros, como los muchachos están jóvenes, entonces ellos les gustan uh, jugar de vez en cuando el juego de mesa. También son varones, so oh, they're also boys, so siempre están listos para lucha libre, right? They're always, they're all boys and they're all just ready to wrestle all the time. And so that one's always, that one's always fun. Um, the, pero, in, pero for us, a veces tratamos de encontrar un programa de televisión que todos podemos ver. Sometimes we try to find TV programs that we all watch, so... No sé si han pensado en eso. Have, do you have a program that everybody watches together? Ustedes tienen un programa que todo el mundo puede ver. A veces, ¿qué es la familia normal? Family? Everyone in their own room watching their own thing, right? Lo normal es cada cual mirando su propia cosa, which is not necessarily bad, no, es, no estoy diciendo cosas malo, pero en, trata de encontrar algo donde todo el mundo puede estar juntos. Right? So, for us, America's Funniest Home Videos, es lo que me encanta. I love that one. America's Funniest Home Videos, eso sí, nos reunimos, nos sentamos, miramos eso. O películas, los muchachos le encantan películas. Y a veces, cuando vamos vemos películas, when we watch movies, we always end the movie and we talk about the movie. And so we take advantage. Y después de la película, hablamos. Eso, ¿qué te parece? Right? ¿Qué te parece? A veces, what I try to do, what I try to do is I try to find some like Bible truth in the movie and then I'll like talk about it. So a veces trato de encontrar algo en la película y hablar del Señor, you know, En eso para terminar. Y a, ahora cada vez que una película termina, ahora me miren, a, ¿dónde está Jesús? <laughs> right? And so where's Jesus in the movie? Ya, ya, ya están listos, ya saben. They already know. They already know. But see, even like that, you can talk about it, discuss it. So little things that you can do, but that is fun. That is fun. Um, board games. Vacaciones son una oportunidad también. Cuando van a hacer vacaciones, ¿lo estás haciendo para usted o para la familia? You know, think about it. If you want to go on vacation, is this for you or for everybody? Like, find things that they want to do. Include them. It's like, hey, is this going to be fun for you? You know, eh, incluir a ellos también. Nosotros lo que hacemos, what we do is we like to go camping. So, uh, nosotros vamos a ir de camping. Y eso es algo que hacemos una vez al año, donde no traemos teléfonos ni, ni nada para una semana o, o cinco días. Y... Uh, you know, esas cosas. So we just find different things to do. So finding those connection points and doing things that is fun. So your vacations can be that. Uh, también pueden compartir los intereses tuyos. Try that. Maybe you can share some of your interests. Por ejemplo, a, a mí me gusta ver football, football americano. All right, so NFL. Okay, that kind of football. No football, you know, Latino, whatever. It's like football, not soccer. Football, football, American football. Y entonces yo trajo. Traté de compartirlo con los tres. El chiquitico es el único que le gusta. So, por lo menos I got one, okay? So the youngest one's the only one. The other two they don't. So I don't force the other two to watch it, but the other one does. So okay, so I, now I get to share an experience. I like to do this. Do you want to do this with me? Right? So algo que a mí me gusta hacer. entonces quiere hacerlo conmigo. Entonces, eso es algo que ellos también te van a conocer a ti, There's something that they can help to 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 get to know you, like what do you like to do? What's fun for you? Pero in this one's hard y yo es I got do better at this. Yo tengo que hacer esto mejor. Find things that they like to do and do that, you know? Like, cuáles son cosas que a ellos les gustan hacer y hacer eso. Mira, por ejemplo, uh, los muchachos mi, se pusieran a jugar a Pokémon, okay? These kids jugando playing Pokémon. And they love the Pokemon. of Pokemon. I mean, no, okay, I don't. Pero, show me how to play, okay? Enséñame cómo jugar. And so I'll, I'll try. Like I, I, you have to show some interest in what, as long as, as long as it's not bad, right? aunque solo si no es algo malo, entonces, hey, you know. Mira, si es un programa que ellos le gustan, pero a ti mejor no, right, right, no. I, but hey, if it's there, if it's a fun program, they like it. You think it's annoying. Es increíble. A mí todos los esos programas de muchachos. I don't get No, son. They're bad. <laughs> They're just like, ugh, this is bo boring. I was like, I'd rather not. Nah, no me gusta. Pero, por lo menos, mira, siéntate con ellos y mira uno. Right? Just watch one or something like that. So, little things like that or show them that, hey, what do you think is fun? right, oh, well, let me do that. Como les dije que tenemos tres varones. Mi esposa es la única. Muchacha en la casa. My wife is the only female presence in the house. La única princesa, la reina. She's the princess, she's the queen, she's the only one. So ella es difícil porque a veces Ella quiere hacer las cosas con, con niñas, you know. She wants to do girly things, but she don't got girls, and so es difícil, you know, mirar jugar videojuegos con ellos. Uh, she tries to do. Si a ellos les gustan jugar videojuegos, ella se siente y trata. She'll try to learn or whatever, you know. Era cómico mirándole ella jugando lucha libre en un videojuego con los muchachos y, y a mí le caían arriba. And then she just they just beat her up. It was no mercy, no mercy. But they had fun. She didn't. But the kids had fun. Okay. Or también luchar y hacer ellas no es así no le viene natural but she tries she tries to do her best because she wants the kids to have, she knows that they like it and sure she wants to so it's one of those so but fun is a big factor you want fun in your family right necesitas tener como familia encontrar algo donde hay diversión dos más okay here we go tribes number five tribes to give belonging every kid needs a tribe to give belonging necesitan tribus Para darles per, uh, per, pertenentes? pertenencias. ok. I just want to make sure I'm it right. So, pertenencia, mejor dicho. Per, pertenencia, belonging. So, y eso es natural de todo el mundo, nosotros. El Señor nos creó como humanos de comunidad. God has created us to be community beings. No es bueno, en el principio de la Biblia dice, no es bueno que el hombre. It's not good for man to be alone. We need tribes. We need people. We need groups. And this group needs to vary. And there's, there's so many groups that everybody needs. So, por los muchachos, por lo, el tri tribu número uno, la familia. Pero también pensar a mamá y papá y los abuelos, tíos y tías, primos, right? Y necesitan ese. tribu, ese de, de la familia, eso es uno muy importante, having that family tribe is super important. Uh, no, no sé si ustedes piensan también en este, pero también los amigos tuyos, los amigos tuyos, the friends, your friends, your friends. Yo tengo amigos, yo tengo amigos que ellos aman a mis hijos, okay? y, y ahora los hijos de ellos son los Amigos de mis hijos. Y, eso, y ellos, yo sé que algunos amigos que lo, los aman tanto que si hay algo, e, ellos, si ellos dicen algo, ellos, lo, you know, they're going to listen. Van a escuchar. I have friends that love my kids and that if, hey, if they say something to my kids, they're going to listen because they respect, that's my friend. And they know that he loves me or she loves them. And so los amigos tuyos también importante. El vecindario. El vecindario puede ofrecer, puede, you know, puede ofrecer ese tribu, that, that tribe. La escuela automáticamente va a ofrecer uno, right? The school is automatically going to offer a tribe. And a, no, ni, ni uno, una variedad, right? A ton of them. And that one es difícil tener control, right? That one's going to be hard to have. Uh, you know, saying or influencing because you're not there, but but they need that. They need that. They need these people, maestros. They need those. You, ustedes saben, how many of you guys have had that one teacher that inspired you or motivated you? Cada uno de nosotros tenemos ese maestro o maestros que nos impactó la vida. Our kids need those people too. They need those voices. How many we had coaches, entrenadores de un deporte que han impactado nuestra vida. We, we need sport, those sports tribes, art artistic, right? La música, esos grupos, necesitamos esos grupos. También la iglesia es otra. Otro tribu. Otro tribu, another tribe of community of community that can help them, even funnel in all the other ones, and make a big difference in all the other ones. tribu super importante. Now, es menos. This is why kids need more voices, not less. Uh, we were talking yesterday. I was talking yesterday about how, again, if you're a parent, you know this. Estaba hablando ayer, sabiendo si eres padre, tú me entiendes. Have you ever had to tell your kids something twenty thousand times? Y luego alguien más, dice la misma cosa una vez. Y ellos lo entienden, ¿verdad? Estábamos hablando de ayer. ¿Cuántos de ustedes han dicho a los muchachos, les has dicho 20,000 veces la misma cosa, no te hacen caso, pero otra persona, hasta un extranjero, le pueden decir la misma cosa en la misma forma, mismo tono, y ahora, oh, ¿verdad? Okay? <laughs> right? ¿Verdad? I mean, increíble. Hay un coach, hay un coach famoso de la NFL que era coach aquí, entrenador de los Bucaneros, el equipo de fútbol. Uh, here, was, uh, the head coach of the Tampa Bay Buccaneers. His name is Tony Dungy. Tony Dungy, no sé si lo conocen, un cristiano, buen hombre de señor. Great guy. And he, él es un entrenador que ha ganado, es un coach que ha ganado Super Bowls. okay? Super Bowl winning coach in the NFL. Él está en el Hall of Fame. Ha ganado campeonatos. OK, y él tiene un hijo que está jugando fútbol. Y el hijo estaba diciendo un cuento que el hijo no, eh, no quería comer desayuno. He was skipping breakfast. Entonces él le dijo, mira, estás haciendo, la, you know, vas a estar todo el día, tienes que entrenar en la tarde, necesitas comer, tú necesitas comer. You got to eat, you got to eat. eat. I know this. Yo sé lo que estoy hablando, tienes que comer, vas a estar en la escuela, después entrenando, tienes que comer. Nada, no, estoy bien. Nada, no, estoy bien. No, no, I'm good, I'm good, I'm good. Y después de un tiempo el baja, he comes down after some time and he sees his kid eating breakfast, a big breakfast. Y él ve que, wow, mira, está comiendo desayuno. Y era un tremendo desayuno. Entonces, yo decía, oh, ok, al fin me, me hizo caso. Finally, he paid attention. I was like, hey, I'm, I see that you're eating breakfast. He said, hey, veo que estás comiendo desayuno. Y después le mira y le dice, sí, mi el entrenador mío de high school me, me dijo que es bueno comer uh, un desayuno. So que, yeah, my high school coach said it's good to eat breakfast, so I'm eating breakfast. Right? Ni el papá que es campeonato, Super Bowl winning Hall of Fame coach. No, Dad, you don't know what you're talking about. Ah. Now, la cosa con los, con los tribus. Why do we need tribes? Why do we need more voices? Necesitamos más voces que están diciendo la misma cosa que nosotros para que los muchachos pueden no solamente tener ese sentido de pertenencia, pero también ayudar a hacer las conexiones. We help them more voices. That's why I said earlier at the beginning of the week, we want to make sure that as parents, you guys understand what we're trying to do as a church. Because if we can be on the same page, si nosotros, como la casa en la iglesia, podemos estar en la misma página, tenemos más voces diciendo la misma cosa. Right? Si nosotros conocemos, si tú nos ayudas a conocer a tu hijo, tu hija. Entonces, mejor podemos repetir lo que estás haciendo. Y igualmente, si ustedes saben lo que nosotros estamos diciendo, enseñando, y estamos en la misma página, esa repetición, More Voices, is going to help them feel a part of something. Otra razón, another reason why so many kids leave the church. ¿Por qué? Otra razón, porque tantos muchachos se van de la iglesia. Después de crecer en la iglesia, mucha, muchas casos que dicen, another reason to say is this, I never felt like I was a part of that. Yo nunca sentí que era parte. Nos trataron como los niños. Como estamos ahí, you know, los, padres, los, los adultos están haciendo lo importante aquí. Nunca nos nunca ofrecieron, nunca nos invitaron a pertenecer. A hacer algo significativo. They never invited us. They treated us like we were just in their way. While well, the adults did everything and they never invited us to do it with them. So se van. Porque nunca sintieron parte. They leave because they never felt a part of it. So eso es muy importante. Y terminar lo último: las palabras, words. Palabras to get, words to give them direction. Palabras para darles dirección. Now, obviamente, todos nosotros sabemos, we all know, the power that's in our words, el poder que está en las palabras en nosotros. Y, de, y en las palabras que de, de ánimo. Right, encouraging words are, are always going to give them and help them to give them direction. It's always going to give them direction. También esas palabras no siempre. Puede ser positivos y fuertes también. Sometimes these words they have to be strong. We have to be. We can't sugarcoat things. We have to be strong sometimes. But if we do it in love, in love, maybe they not, might not like it at the moment, but they'll appreciate it later on. Pues si, si, si nosotros decimos hasta, hasta las cosas difíciles y fuertes, pero lo decimos con amor, posible en el momento no lo van a entender o apreciar, pero si en el futuro. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros? Hemos después de un tiempo le, le decimos a un entrenador, un padre, un abuelo, una abuela, tenías razón. How many of you ever told a coach, a teacher, somebody, I was like, man, you were right. Sorry, you were right. Right? You are right. Esas palabras son muy importantes. Y siempre, esto no importa la edad. It doesn't matter how old they get. They are always going to need words. They're always going to need encouraging words, guiding words. And I mean, mucho de lo que hoy, son de las a lot of what we've mentioned today are words in, in general, just different examples of that. pero también palabras de, uh, de, de gratitud, you know, sharing gra gratitude, appreciate, say hey buddy, I appreciate what you did, I appreciate how hey you did a good job doing the laundry the other day. También esas palabras. Y yo soy, mira, yo soy también. I know, entiendo. Es más fácil, es, es mucho más fácil decir y hablarle a ellos cuando no lo están haciendo las cosas bien. Pero cuántas veces le, les reconocemos cuando están haciendo las cosas buenas. I know I, I need to do this better too. It's super easy to get on them when they're doing the wrong thing. But do we ever encourage them when they're doing it right? Entonces, por, con las palabras, I, I want you to think of this. I've heard it said in this, in, no sé si en español va, va a estar, me, it's going to sound as nice as in English, pero what gets rewarded gets repeated. What gets rewarded gets repeated. Lo que se repite, lo que se repite. Tienes recompensa. There we go. Mejor. Thank you. You saved me. Lo que se repite, tienes recompensa. So, si ellos saben que la única forma de coger tu atención es hacer las cosas malas, that's what they're going to do. Eso es lo que van a hacer. If they know that the only way they're going to get your attention is when they mess up and they do wrong, that's the only way at least they're getting your attention. Pero, cuando, las cosas, cuando ellos hacen las cosas buenas, when they do the right thing and we encourage them with the right words, it's going to motivate them to repeat that and repeat that. Y repita, eso va a, a motivarlos a repetir eso, repetir eso, repetir eso, porque quién de nosotros no, no deseamos esas palabras de vida? How many of us? We, we all want that. We all need that. Y también le voy a poner. I'm a make you think. Ahora pensar ustedes, ¿ok? No solamente las palabras directas. No only the words that you say to them, but, mira, las palabras que tú usas, los muchachos lo van a usar, de una forma. The words that you use, your kids are to use. Your kids are going to use. So, pregunta, I want you to think about this. What are your kids hearing when you talk to someone, your spouse, your friends, mom, dad, whoever, co worker, you're on the phone. How are you talking? What are you talking about? Cuando tú estás, estás hablando con otras personas, quiero que ustedes sepan: los muchachos estudian a los padres, mejores que los padres estudian a los muchachos, ¿ok? Kids study adults more than the adults study their own kids. So ellos están escuchando hasta que si si tú no piensas que okay? eso pregunta. How do you use your words when you talk to other people? Cuando hablas a otras personas, cuando peleas, ¿qué están escuchando? What are they hearing? Esas palabras son porque sabes que le estás dando dirección. You're giving them direction. Si ellos te escuchan en cómo tú peleas, así es como van a pelear. If if, if they hear how you fight, that's how they're gonna fight. I don't know how about you. I mean hasta las frases chiquititas. I mean, a veces mi, mi, mis, mis hijos dicen una frase y digo Where did you hear that? You

Hay, hay una cosa que hace la diferencia. there's one thing that makes a difference in all sex and that's what we've been always talking about it's god it's god in their life and god in your life es dios en su vida pero más importante dios en tu vida dios en tu vida because if they can see jesus through you they're going to see they're going to find what they really need si ellos pueden ver a jesús a través de ti ellos van a encontrar lo que de verdad necesitan. lo que de verdad necesitan. y eso es nada que nosotros lo podemos hacer en nuestra fuerza. You, we cannot manufacture this. we can't do this in our own strength. we cannot do this in our own strength. los muchachos necesitan muchas cosas, pero cada uno de nosotros necesitamos. necesitamos a él. sin él, no podemos hacer nada. y eso es porque como iglesia, queremos estar aquí no solamente para servir a los niños, pero también servir a ustedes. Porque sabemos que servir a los adultos, a los padres, es servir a los niños a la misma vez. We know that serving the adults and serving parents is how we also serve kids. Es porque tenemos los servicios en español aquí los domingos. Uh, y this is why we have our Spanish services here. A la misma vez tenemos servicios en inglés en el otro edificio a la misma hora para adultos también. We have English services as well. Tenemos clases, diferentes cosas, grupos. ¿Por qué? Para ayudarte a conectarte y ayudarte a desarrollar tu relación con el Señor. Porque sabemos que esa relación. Impacta todas las relaciones. This relationship impacts every relationship. And so, si, si yo te iba a motivar a hacer algo, if I was going to motivate you and challenge you, if you can do one thing, work on this one. He'll help you with all six of these. Trabaja con esta relación y el Señor te va a ayudar con estas seis cosas. Amen. All right, so let's pray. Vamos a orar para terminar. Señor, God, we thank you so much for your faithfulness, for your love. And for your words, Lord. Te damos las gracias, Señor, por tu fidelidad, tu amor, tu ánimo, Señor. Estas, these six things, Lord, that we all talk about, that every child needs, God, we need them too. Estas seis cosas, Señor, que estamos diciendo que todos los muchachos necesitan, nosotros lo necesitamos también. And God, we find all six of these things in a relationship with you, Jesus. Nosotros encontramos estas seis cosas en una relación contigo, Jesús. Te damos las gracias for that. We thank you God for the life that you offer us. Te damos las gracias por la vida que tú ofreces, Señor. Ayúdanos a creer, ayúdanos a entregarte todo. Someternos, Señor, a tu mano, Jesús. Recibirte como nuestro salvador y Señor. God help us God to believe in every little area, Lord that we need help in. To surrender all things and to surrender our life to you and receive you as our Lord and Savior, Jesus. Haga la diferencia. Espíritu Santo. Make the difference, Holy Spirit, in us.